Soy Michael, soy de Ucrania. Vivo en Valencia 5 años. A mí me gusta España. Es el país de mi sueño. Antes yo trabajaba en una tienda, pero ahora como sin trabajo y tengo bastante tiempo, y además soy músico y yo he tocado la guitarra 35 años y a mí me da mucho gusto a tocar. Y es que si cada persona va a hacer que puede, que le sale más mejor, así el mundo sale más mejor. Yo creo que cada persona tiene que hacer cosas que puede hacer. Soy músico y me parece que no toca mal, y empecé a tocar un año, casi un año, 9 meses. Tocando por la calle puedo ganar porque gente me agradece, porque les gusta, nunca no pido dinero. Porque toco y después una pregunta, si quiere colaborar para música, por favor. Y así puedo ver nivel como yo toco y cómo la gente me agradece. Por ejemplo, si me dan más dinero, entonces he trabajado bien. ¿Sí? Así, esa cosa. Como un punto de vista de esa música, ¿no? Porque soy profesional. Dicen, porque yo tocaba muchas veces cuando vivía en Ucrania, yo tocaba en un restaurante cada día, cada noche, eso había como tenía ese trabajo. Y por eso toda la música que puedo hacer instrumental, lo puedo atacar, porque no existe mala música. Es que la gente, todo diferente, distintos. Porque algunos, sí, dicen muy buenas cosas, les gusta y están contentos muchísimo. Otros me saludan. Pero, claro, porque cuando yo acerco, primero digo buenos días o buenas noches, cualquier cosa. Pero algunos se están educados bien, dicen que buenas noches. Si no me dan nada, eso es cosa propia. Si no tienen, porque hay varias situaciones que yo quiero, por ejemplo, hacer algo, pero no puedo porque no tengo para ese. No tengo dinero en este momento, por ejemplo. Esa es una cosa. Y hay otros que mal educados que miran como que no existes, pero eso no me ofende, porque eso, esa gente me parece que mal educadas y tienen como sufren ellos de su mala educación por la vida. Yo pienso así. Tocar por la calle no es fácil, porque si policía no deja tocar, porque está prohibido, no sé por qué. No sé por qué, porque eso, en mi opinión, eso no es molestia, ni nada. He rellenado muchas veces solicitud para tocar por la calle. Y para rellenar hay que ir al ayuntamiento. El ayuntamiento dice, pero policía no te deja tocar, ¿vale? Vamos a ver, yo lo relleno y dejo. Pero cuando me acerca la policía y dice que me tienes que pedir solicitud, y yo les digo, mira, pero ellos dicen que vosotros, que ustedes no pueden dar permiso para tocar. Pero ellos dicen que no sé, ellos no dan permiso. Entonces, como pez muerde su cola, sale cosa.
unos dicen que ayuntamiento tienen que dar permiso, ayuntamiento dicen que la policía. Eso es una cola así. Entonces esa cosa no tiene salida, pero no es así. Quiero montar la asociación de los músicos para proteger derechos de los músicos que saben tocar, que son músicos que son buenos, por ejemplo, y tienen dificultades para hacer sus cosas. Porque para un músico tocar es como vivir. Porque ese sentido, eso no sé cómo explicar. Y esa asociación para proteger derechos y para tener en el fin permiso para tocar. Sí, cuando yo toco yo estoy en otro mundo. Decimos eso. Yo no estoy aquí. Cuando yo empiezo a tocar yo estoy no sé dónde, pero no estoy aquí. Realmente no me considero músico, ¿sabes? Yo con el instrumento intento transmitir lo que me nace, ¿sabes? Entonces, para mí la palabra músico es, yo ni he estudiado música, soy autodidacta totalmente, y toco la batería de manera autodidacta y la percusión con Michael de manera autodidacta también. Básicamente toco en la calle porque me apetece, porque me hace sentirme libre, ¿sabes? Y me siento realizado, ¿sabes? Me da algo, no sé, es algo difícil de explicar, ¿sabes? Es una sensación de seguridad, de libertad, aunque no eres libre, para nada, porque ya estás ahí pendiente de que venga la policía y te quite el instrumento, te denuncie. Conocí a Michael hace 5 años y hemos tocado juntos en bandas, en grupos, hemos hecho directos, hemos ensayado y ahora un par de meses nos volvimos a ver en la calle y me dijo, tío, estoy tocando en la calle y ¿quieres tocar conmigo? Dije, vamos a probar y la verdad es que funciona. A la gente le mola un montón, casi todos los locales de por aquí quieren que vayamos a tocar y no sé, me ha sorprendido. Pienso que no se está haciendo nada malo por tocar, ¿sabes? O sea, de hecho, estás repartiendo alegría, ¿sabes? Y, no sé, ritmo, tú ves, yo estoy tocando y veo a la gente como baila, o le sacas una sonrisa a alguien que va súper amargado de vas por la calle y igual está súper jodido y oye una melodía o recuerda un tema que le gusta y en ese momento pues le cambia el carácter. Y yo no creo que estemos, ni seamos delincuentes ni nada por el estilo, para que en el momento que estemos tocando y vimos a la policía tengamos que salir corriendo, ¿sabes? No debería haber asociación como tal, porque deberíamos de ser libres y sin ningún tipo de asociación poder hacer algo que nos gusta, que no estamos molestando. Yo soy el primero que estoy tocando y veo a lo mejor que hay una pareja con un niño durmiendo en un carrito, le pregunto o no toco, por no molestar. O sea, a mí una señora me dice, oye, que estáis haciendo mucho ruido. Perdona, señora, no era mi intención. Mi intención era alegrarle el día. Que hay mucho arte en la calle, ¿sabes? Que hay gente que tiene un nivel flipante, que hay gente que lo hace porque lo necesita para comer, es su manera de vivir,
no tienen trabajo y tienen que tocar en la calle. Y hay gente que lo hace porque lo ama y porque... Y nada, que están ahí para repartir alegría, no están para... No son delincuentes, ¿sabes?